Ahora nos dirigimos a otro de los destinos y esta es la Basílica de Suyapa. ¿Quieren conocerla? Acá en Honduras, con dos salvadoreños por el mundo. Por el mundo, estamos con doña María Inés en lo que es la Basílica de Suyapa. Pero cuéntanos, ¿qué nos sirve usted acá, doña? Tenemos pupusas de quesillo, chicharrón y pizza. Tenemos papa, yuca con carne y carne asada. Esta es parte de la tradición de lo que vendemos acá en la Basílica de Suyapa. Sí. ¿Cuál es lo que más se vende en el día de hoy? Las pupusas y la carne. ¿Cuáles son los acompañantes que llevan? Lo de las pupusas llevan ensalada, encurtido y chiles jalapeño. ¿Contestale, Julia? Muy bien. Y la carne lleva frijoles fritos, papa, tortilla, ensalada, chismol. Muy bien, ¿y tenemos carne de cerdo y carne de res? De carne de cerdo y carne de res. Muy bien, excelente. Y los acompañantes también pueden ser de yuca también. Ah, ¿no? También, yuca, sí, también lo que quiera el cliente se le pone. ¿Cuánto tiempo tiene usted de estar acá? 40 años. 40 años, qué bueno. Ya es parte de la tradición del mercado. Así es, sí, sí. ¿Cómo nace? ¿De su mamá? No, propio. Propio, sí. Muy bien, ¿y las futuras generaciones quiénes van a continuar en eso? Mi hija y las nietas, ella es mi hija. Excelente, qué bueno. Ellas van a seguir. Gracias, doña. Bueno. Da la profesora de las generaciones que vienen con doña María. ¿Verdad? Sí. Bueno. Sí, muy bien. En este momento nos está sirviendo una limonada. Verá que nada más limón y azúcar y agua. Limón y azúcar y agua. Qué bueno. ¿Y qué más nos tiene? ¿Qué más nos está sirviendo? Hay maracuyá, hay nancy, naranja, lo que me gusta, la famosa horchata y el pozole. Y el pozole. Más famoso, sí. ¿Cuáles son los ingredientes del pozole? El pozole lleva maíz sancochado, leche, vainilla y canela. ¿Y esa es tradición de aquí de Tegucigalpa, de Honduras? Sí, de o Choluteca. Choluteca. De Choluteca. Ah, muy bien. Y verdad que dicen que Choluteca consume mucha sal. Sí, ¿verdad? Allá es la salinera. De San Lorenzo. Ah, qué bueno. Qué bien. Sí. Bueno, qué gusto que tiene buenos sabores, ¿verdad? Y en Tegucigalpa, en la Basílica de Suyapa, sí hay sabores.